YouTube es una plataforma que se fue expandiendo muchísimo con los años. Hoy en día hay millones de canales en la plataforma subiendo contenido todas las semanas. Nos ha dado la posibilidad de trabajar por fuera de la norma, por lo cual estoy, por supuesto, muy agradecida. Pero eso es justamente la razón también por la cual existen familias como la que vamos a ver hoy. No es noticia que haya padres que lleguen a explotar a sus hijos para obtener plata y fama. Se ha hecho en la televisión y se hace hoy. Esta plataforma en particular intentó ya deshacerse del peligro que representan estos oportunistas para menores de edad, cosa que vamos a ver más en profundidad en un rato. Pero siempre hay alguien que logra explotar a sus hijos para beneficio propio. Y en este caso, pareciera que nadie se había dado cuenta hasta ahora. Si recuerdan a los Turpin, tal vez esta historia les resulte familiar, porque lo es. Ellos son la familia conocida como Eight Passengers, por el canal de YouTube en donde aparecían. Entre ellos están Ruby Frankie, su esposo, Kevin Frankie y sus hijos, Sherry, Chad, Abby, Julie, Russell e Eve. Como muchas familias que se graban, más allá de los altibajos, el objetivo de sus redes sociales es mostrar a los integrantes felices, pero claramente este no era el caso. Si no, no estaríamos hablando de ellos ahora. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Ruby Frankie, o de Eight Passengers, como se llamaba el canal de YouTube que llevaban. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Como tantas otras personas, Ruby Frankie, una mujer de 41 años actualmente, decidió en el 2015 crearse un canal de YouTube en el cual pudiera hacer vlogs de su día a día en familia, creyéndose, en la mayoría de estos, un ejemplo por su forma de crianza. Es bajo esta premisa que creó el canal Eight Passengers, haciendo referencia a los 8 miembros de su familia, ella teniendo 6 hijos. Frankie es de religión mormona y vive en Utah. Su casa está ubicada en un lote bastante abierto en la comunidad de Kayenta, en Ivins. Ahí no hay un vecino inmediato, digamos, alguien que pueda llegar a fácilmente escuchar gritos o quejas porque su casa está pegada a la de Ruby Frankie. No tiene esa clase de vecinos. Aún así, tenían algunos vecinos quienes pudieron testificar un par de cosas. Uno de ellos declaró lo siguiente. Una cosa que notamos y le dijimos a la policía, lo mismo. Hace 6 u 8 semanas, cuando hacía mucho calor, estaba afuera a última hora de la mañana, por la tarde tirando de las malas hierbas, y en la casa de Jody, varios niños también estaban fuera de su casa tirando de las malas hierbas. A lo largo del día, la temperatura era de más de 38 grados Celsius y me di por vencido, después de un tiempo, porque hacía mucho calor. Pero me di cuenta de que los niños se quedaban ahí afuera. Además, dijo que no es que no escuchaba gritos, directamente no escuchaba nada. No había ruido de niños jugando en el jardín, como uno supondría de una familia de 6 hijos. Si prestan atención a la cita, van a ver que no nombré a Ruby, sino que nombré a una mujer llamada Jody. Esto es porque los hijos de Ruby solían pasar tiempo en la casa de la compañera de esta mujer llamada Jody, de quien hablaremos en un rato. Desde el 2015 al 2022, el canal de Eight Passengers había logrado acumular más de 2.3 millones de suscriptores. Lo curioso es que entre más famoso se volvía este canal, más críticas tenía, lo cual usualmente tiene sentido. Alguien siempre te va a criticar, entre más personas más posibilidad hay de ello, pero en este caso en particular, las críticas venían completamente fundamentadas y basándose en la preocupación de quienes iban descubriendo lo que hacían en esta familia. Ruby solía hacer contenido grabándose a ella mientras hacía cosas con sus hijos. Entre otros temas, grababa cualquier discusión que tuvieran, en un intento de mostrar la realidad de su familia y cómo controlar distintos tipos de situaciones. De vuelta, en todo este tiempo, ella se ponía de ejemplo de crianza. Era como que ella le enseñaba a otros padres a manejar estos
temas, pero en realidad era toda una farsa. Los momentos más vulnerables de estos menores de edad se encontraban en internet para que todo el mundo los viera. El internet es un lugar muy peligroso para cualquier menor, y no lo digo solo por lo que ellos puedan llegar a encontrarse, ya sea chateando con gente desconocida o ingresando a páginas donde no deberían, sino que también hay un peligro en que personas ajenas puedan tener acceso a fotos de estos menores. En esta historia es incluso peor, ya que estamos hablando de videos, cientos y cientos de videos con momentos de todo tipo. Este es un tema que se suele discutir mucho cuando hablamos de cuentas que documentan sus vidas con hijos. Algunas han sido reportadas múltiples veces por mostrar la ropa interior de los menores o ciertos momentos incómodos. Eve came and got in bed with me at about 2 this morning. She's like, Mom, I peed the bed, which is not like her. It's been a very long time since she wet the bed. I was like, oh, darn it, that's all right. Just go sleep on the floor in the bathroom. And Julie has been asking all summer if she can shave her legs and armpits. And I never said that. Como les decía antes, Ruby tiene una socia llamada Jodie Hildebrandt, con quien hacía videos para un canal compartido llamado Connections. En él daban consejos sobre familias y cómo criar a sus hijos. Pero, al igual que el canal de 8 Passengers, la forma en la que hablaban del tema era realmente preocupante. Según parece, la fundadora de la empresa Connections, Jodie Hildebrandt, es una terapeuta a la que se le suspendió la licencia en el 2012 después de que revelara la adicción al porno de un paciente a los líderes de su iglesia mormona. Aún así, incluso hasta antes de que la arrestaran, seguía intentando ejercer ese rol de terapeuta. Este proyecto que tenía Jodie Hildebrandt era una especie de libro de pautas para la familia. Connections funcionaba como una terapia familiar. Ruby ayudaba promocionando y hablando bien de este proyecto. Tenían un podcast juntas, del cual se sacaron varios clips bastante reprochables. La idea era que las familias se reunieran los sábados a escuchar esta especie de podcast que hacía Jodie. Algunas de las cosas que decía no eran particularmente malas. Según ella, por ejemplo, pegar como método de enseñanza está mal. El problema es que más tarde nos enteramos que Ruby no seguía estos mismos principios que patrocinaban ella y su socia, al menos los más sanos. Definitivamente esos no los seguía. La realidad es que ya había mucha gente diciendo que Ruby maltrataba a sus hijos abiertamente para millones de personas, y que eso que hacía no era una crianza sana, sino todo lo contrario. No intenten buscar el canal de 8 Passengers ahora porque a principios del 2023 fue eliminado. Ruby dijo que ya no quería que la gente utilizara tanto a sus hijos, que internet estaba haciéndoles demasiado daño. En un video publicado en junio del 2020, el hijo de 15 años de Ruby dijo que había dormido en un puff, uno de esos sillones a los que a veces también les dicen fiaca, esos que se hunden, durante 7 meses después de que lo expulsaran de su dormitorio compartido por jugarle una broma a su hermano menor, diciéndole que iban a llevarlo a Disney. En una entrevista con Insider, Ruby Frankie defendió la decisión de revocar esos privilegios de dormitorio de su hijo. Y agregó que este comentario del puff, de dormir en el puff durante 7 meses, fue sacado de contexto. Según ella, al adolescente se le había dado la opción de dormir en un colchón inflable o extraíble, pero se negó. Que nada de esto quita que lo sacó de su habitación por 7 meses. Desde este punto, entonces, ustedes ya deben entender que ella jamás tomó responsabilidad por lo que hacía. Y no es solamente una cosa de tomar responsabilidad, sino que parece que no entiende que lo que hizo está mal. Hasta ahora, en ningún momento, al menos hasta la fecha en la que estoy haciendo este video, he visto que ella haya dicho que lo siente, que su forma de enseñanza, enseñanza entre grandes comillas, estaba mal. My bedroom was taken away for 7 months and then you give it back like a couple weeks ago. I don't think our viewers know that. Do you want a beanbag? I've been sleeping on a beanbag since October. And they gave my... This is what love sounds like. When you see someone hurting, you acknowledge the hurt. If your kid came to you on fire, would you say, I'm so glad you trusted me to tell me you're on fire. But if I put out the fire, that's gonna really hurt and you're gonna end up with scabs anyway. So I'm just gonna love you where you are right now. No, you throw them on the ground and you start rolling them. You get a blanket and you start hitting the flames. And they're gonna say, you're hurting me. You're beating me. You're controlling. It's like, no, dear, hold still. I'm getting the fire out. That's what a loving parent does.
Este fue el último video del canal antes de dejar de subir contenido. Fue extremadamente cuestionado. Esta es una familia que tiene o tenía en aquel momento mucha plata, ganaban dinero gracias a sus hijos y tienen todas las comodidades que necesitaban. No era una casa sin camas. No le faltaba nada como para andar poniendo a una persona en plena etapa de desarrollo a dormir en un puff por medio año. Lo increíble dentro de todo esto también es que Ruby haya editado y subido eso. Creo que cualquier persona entendería que es demasiado, pero este tipo de contenido controversial era lo que estaba atrayendo más visitas. Hubo muchos momentos vulnerables en ese blog, momentos que fueron muy cuestionados por aquellos que llegaron a verlo. En otros varios videos, Ruby amenaza a sus hijos con sacarles comidas si se portaban mal, cosa que los vecinos de la comunidad en la cual vivían respaldaron. Es decir, esto es algo que se sabía que ella hacía. Stop crying or I'm gonna have you go upstairs and you won't have any breakfast. Can you give me some breakfast? You don't need food. I'm only gonna say it one more time, and then you're gonna lose the privilege to eat dinner. I just got a text message from Eve's teacher. She said that Eve did not pack a lunch today, and can I bring a lunch over to the school? I know that her teacher is uncomfortable with her being hungry and not having a lunch. I responded and just said, Eve is responsible for making her lunches in the morning, and she actually told me she did pack a lunch. So the natural outcome is she's just going to need to be hungry. Hopefully nobody gives her food and nobody steps in and gives her a lunch. También hay videos de Ruby amenazando con cortar la cabeza del oso de peluche de su hija, quitándole los regalos de Navidad a los niños y enviando a su hijo mayor a un campamento de comportamiento donde los jóvenes pasan un mínimo de 49 días en el desierto con poco equipo. Es posible que no estén familiarizados con lo que significa un behavioral camp o campamento de comportamiento, por llamarlo de una forma. Se imaginarán que si voy a hablar del tema, entonces no es nada lindo que digamos. Estos campamentos son supuestamente para chicos y chicas que se portan mal, que no respetan las reglas de sus padres o que tienen ciertos otros problemas. Si bien hay muchos padres que no saben realmente lo que conllevan estos programas, hay otros que esperan que sus hijos pasen por incluso peores situaciones. Para empezar, en una buena parte de los casos, se llevan de noche al menor sin decirle nada de lo que está pasando. Básicamente es un secuestro con la firma de los padres, y así tal cual los alejan de sus casas hasta una zona de campamento, usualmente en el medio del bosque. Lo que sigue varía dependiendo del programa, pero el objetivo es sobrevivir con lo poco que les dan. Seguir las instrucciones de la gente a cargo y hacer un esfuerzo físico diario que ningún menor debería tener que sufrir. La intimidad en estos lugares no existe y es normal que terminen aún peor de lo que llegaron. Si después de esta descripción alguno de ustedes piensa que esto es bueno para el menor y que puede llegar a ser beneficioso a largo plazo, déjenme decirles que están sumamente equivocados. No enseñan respeto o seguir las reglas de una manera beneficiosa, sino que enseñan miedo y desprecio hacia su bienestar físico y mental. A día de hoy hay mucha gente que pasó por esos programas y siguen denunciándolos con la esperanza de que otros no tengan que pasar por lo mismo. Ruby y su esposo Kevin Frankie tuvieron que hacer un video explicando su decisión. Por supuesto que esto no fue bien recibido. Aquellas personas que llegaron a ver este video fueron directo a ver qué era específicamente este campamento al cual habían enviado a su hijo Chad. Resulta que era un campamento para corregir el mal comportamiento, pero también descubrieron que ese mal comportamiento estaba basado en lo que los organizadores creían. Y ellos, esos organizadores, eran mormones. Por lo cual muchas cosas que se enlistan como malas no eran siquiera peligrosas o preocupantes, solo se salían del comportamiento que estas personas esperaban de sus hijos. Bajo ningún punto de vista estos campamentos están bien, pero encima castigarlos por cosas como ser homosexual o tener enfermedades mentales es terrible y eso es lo que buscaban hacer. Estos lugares no son ayuda psicológica como algunos se autodescriben, son solamente un castigo. No tienen ninguna licencia, no tienen gente especializada, absolutamente nada, es solamente una mini tortura, una tortura de unos cuantos días, depende cuánto paguen las familias. De todas formas, estar en ese campamento con una completa falta de privacidad no sería una noticia teniendo en cuenta que cada momento de su vida estaba ya en internet, que sus padres ya lo habían usado lo suficiente.
Imagínate por un segundo que toda tu vida está en internet. No un posteo en Twitter o unas cuantas fotos en Instagram, sino de la mañana hasta la noche. Todo lo que se le ocurra grabar a tus padres está en internet. Eso es para siempre, está ahí, no se va a ir y cualquiera puede acceder a ese material en el momento que quiera. Y por supuesto, sin tu consentimiento. ¿Se acuerdan cuando The Truman Show mostraba una realidad mezclada con un tono de exageración? Era una época en la cual la farándula se estaba poniendo cada vez más complicada. Había mucha prensa relacionada a la vida de grandes estrellas, muchos chismes y rumores acerca de quiénes eran y qué hacían. Las revistas y televisión hablaban todo el tiempo acerca de sus asuntos privados. Y claro, uno veía esa película, The Truman Show, y decía que aunque fuera una parodia de lo que se estaba viviendo, nunca iba a pasar algo así. Pero hace unos años aparecieron los canales de YouTube de familias. Y para los hijos de esas familias es realmente como vivir en The Truman Show. Niños como los de la familia Eight Passengers nacen e inmediatamente tienen una cámara en la cara. Sus vidas son un espectáculo para otras personas 24/7. ¿Y qué es lo que atrae a otras personas a ver la vida de alguien más? ¿Por qué algo así tendría visitas? El drama. A la gente le gusta criticar y le gustan las situaciones dramáticas. Por lo tanto, cuando Ruby comenzó a mostrar no solo los conflictos, sino también sus prácticas cuestionables, la gente le dio más atención. Entre más problemas grabara, más atención y plata obtendría. En cuanto a este tema del consentimiento, hay clips de los niños literalmente pidiendo que Ruby no grabara ciertos momentos. Pero claramente lo hizo de todos modos. Con este contexto dado acerca de la familia, de las cosas que se veían por fuera, pasemos al día de los hechos. Alrededor de las 10:50 de la mañana del miércoles 30 de agosto, el hijo de 12 años de Frankie salió por la ventana de la casa de Jody Hildebrand. Corrió a la casa de un vecino pidiendo comida y agua. El vecino notó en ese momento que él tenía cinta adhesiva alrededor de los tobillos y las muñecas, así que cuando vio a este niño en ese estado, llamó a la policía. El oficial que respondió dijo que parecía gravemente desnutrido y había sufrido profundas laceraciones por estar atado con una cuerda. Fue transportado a un hospital local mientras la policía registraba la casa de Jody Hildebrand. Allí descubrieron otro problema más. La hija de 10 años de Frankie parecía estar desnutrida. A ella también la tuvieron que llevar al hospital. En total, 4 de los hijos de Ruby fueron puestos al cuidado del Departamento de Servicios Infantiles y Familiares. La noticia de claro maltrato a los hijos de Ruby despegó casi al instante por dos razones. La primera fue que ya era conocida por prácticas muy cuestionables a la hora de educar a sus hijos. Y la segunda fue que, por sobre todas las cosas, era otro canal de blogs sobre una familia que lucraba en base a la exposición de 6 menores de edad. Pero encima de eso, Ruby públicamente parecía a decir que su método de crianza era ideal y quería venderse como una persona a la cual seguir para consejos. Cuando se supo del maltrato que ejercía hacia sus hijos, internet explotó. Frankie y Hildebrand fueron arrestadas bajo sospecha de 2 cargos de delito grave, cada uno de abuso infantil agravado. Frankie se negó a hablar con los oficiales y solicitó un abogado. Un juez concedió la solicitud de un detective de que Ruby fuera detenida sin fianza. Una de las preguntas que más se ha escuchado es ¿qué tenía que ver Jody en este crimen en particular? Y también, ¿por qué estaban los hijos de Ruby en su casa? Antes les mencioné que los vecinos atestiguaron ver a los hijos de Ruby en la casa de Jody. También decían que no solían verse contentos, que no salían a hacer cosas de niños. La respuesta puede estar en el hecho de que Frankie solía irse de la casa por tiempos prolongados, así que dejaba a sus queridos hijos en manos de Jody, que, como veremos en un rato, no es para nada la mejor opción para el cuidado de niños. Para entender un poco más acerca de la mirada que otros tenían sobre esta familia, tenemos que empezar por la hija que logró escapar. Sherry Frankie, la hija mayor de la familia, quien tiene ahora 20 años, ya había denunciado los maltratos que sucedían ahí, pero hasta ahora no se habían presentado consecuencias. En su Instagram subió una historia con la policía alrededor de la casa, diciendo que al final se estaba haciendo justicia. Ella es clave para entender cómo esta familia fue cayendo hasta el punto en el que se encontraban, hasta hace algunas semanas. Sherry fue una de las hijas que más perspectiva tuvo de todo el asunto. Vio cómo empezó el canal y fue completamente consciente de lo que iba pasando. Pero, por la manera en la que había sido criada, no se dio cuenta de qué tan grave era todo, hasta que estuvo lejos de ese lado de la familia.
El maltrato en esa casa era un secreto a voces para el barrio. Uno de los vecinos dijo: todo el mundo está respirando un suspiro colectivo de alivio porque pensamos que iban a salir de esa casa con bolsas para cadáveres. Todos presentían que pasaba algo, de hecho había denuncias y la policía ya estaba observando a Ruby desde hacía por lo menos un año, pero nadie podía hacer nada directamente, era cuestión de esperar. Cuando el blog empezó hace ya varios años, Sherry todavía era una adolescente. Y era, como sus padres, muy religiosa. Le gustaba ir a la iglesia y seguir ciertas reglas para ser mejor. Antes de que el mundo se enterara de lo que realmente estaba pasando en la casa de los Frankie, Sherry participó en un podcast que hablaba justamente de religión. Y ahí contó su perspectiva y los cambios que hubo desde que entró a la universidad. Porque vivió toda su adolescencia hasta ese punto en la casa con su madre y su padre, quienes seguían estas reglas que se ponían cada vez peor. Dijo que si bien fue raro que de repente grabaran todo lo que pasaba, rápidamente entendió que ese era su nuevo trabajo y lo que les daba de comer. En realidad, según lo que cuenta ella, lo peor empieza cuando Ruby se une a un grupo de coaching de salud mental liderado por Jody. El problema se fue dando de a poco, con los años. Jody comenzó a inmiscuirse en los problemas familiares y los castigos o enseñanzas se volvieron cada vez más frecuentes y extremos. Sherry, todavía en su adolescencia, era recordada a diario las cosas en las que debía trabajar sobre sí misma. Todo esto resultando en nunca estar satisfecha, siempre tener algo negativo que corregir y ser una persona demasiado crítica de los otros. Con estas ideas es que se fue a la universidad, que por más que fuera una universidad bastante religiosa, era un paso lejos de su familia. Logró adentrarse en otro mundo con gente con la que normalmente no hablaría. Esto pasaba mientras sus hermanos eran maltratados cada vez más. Cada vez que iba a visitar a su familia en los periodos de descanso de la universidad, sus amigos le decían al volver que estaba cambiada. Ella se sentía más cansada y no sabía qué creer. No quería cometer un pecado, no respetando lo que le enseñaron sus padres, pero tenía dudas con respecto a si esas enseñanzas realmente eran correctas. Con ayuda de un psicólogo, de verdad, pudo procesar todo lo que le había pasado y ver que estaba bien sentir que sus padres no estaban haciendo lo correcto. Para entonces, Ruby estaba muy metida en Connections junto con Judy. La manera de crianza había cambiado a algo abusivo, a tal punto en que simplemente se tuvo que ir de internet porque la gente se había dado cuenta. Luego de dejar de subir videos al canal de 8 Passengers, Ruby comenzó a hablar más al lado de Judy, y cuando vieron lo que Sherry había dicho públicamente acerca de la familia y los métodos que estaban usando, Ruby y Judy juntas hicieron un video buscando contradecirla. Básicamente, en ese video la acusaron de mentirosa. Hace un tiempo, Sherry pudo reunirse con otra parte de su familia, que había cortado su relación con Ruby, por lo cual ahora mismo está feliz y siguiendo de cerca el caso. Si vamos a ver los videos de la familia, los que quedan en internet al menos, podemos ver que Sherry tomaba un rol muy particular. Era la hija mayor y solía cuidar a sus hermanos, pero esto ya cruzando la línea de crianza también. Sherry tenía un rol que no le correspondía por su edad. Mientras Ruby se enfocaba en obtener buenos clips para sus videos y descuidaba a sus hijos menores, cosa que pasaba bastante, Sherry debía ayudarlos. En el momento en que Sherry comenzó a darse cuenta de lo que estaba pasando e intentar junto con sus tías detenerlo, hizo un documento en Google que más tarde compartió con sus seguidores, en donde anotó varias cosas que pasaban en los blogs, asuntos realmente cuestionables. Les voy a dejar el link abajo en la descripción por si quieren verlo. Algunos de los videos ya no están disponibles, aún así las descripciones son terribles. Por ejemplo, en este documento habla del capítulo 75 de Connections, en el que se discute el dolor. En este video aparece Jody diciendo que el dolor es un aliado, un profesor. Más tarde dice, lo que queremos que experimenten es que puedan soportar el dolor de una manera que puedan apreciarlo. Está aquí para darles experiencia para que puedan cambiar y desarrollarse. Aparte de todo el maltrato antes mencionado, hay unas cuantas cosas a destacar más, como por ejemplo el hecho de que Ruby se negara a darle necesidades básicas a sus hijos con la excusa de que era para que aprendieran. Esta mentalidad la llevó a dejarlos sin comida en ocasiones porque no habían terminado todas sus tareas del hogar, cosa que es, por si tienen alguna duda, maltrato. Especialmente teniendo en cuenta lo que dijo al respecto. I had a phone call yesterday with my therapist.
And she taught me about truth and distortion. Well, I learned about the three different types of pain. We can feel pain in ways of our own choices, other people's choices, and just like random events. And it's our way to choose to see things in truth. Me deciding that my stomach ache was Chad's fault was not seeing things in truth. I really, really want to blame him. So, then send me off to another wilderness camp again. The two youngest are showing long patterns of selfishness. They have been showing through their choices their unwillingness to repent. Kevin and I have decided that we are going to give the gift of truth to them this year for Christmas. If you cut one more thing in my house, I'm going to take the scissors, look at me, and I'm going to cut its head off. Grandma will be so mad. Tampoco quería comprarles ropa, cosa que es su obligación. Sus propios hijos querían trabajar porque no les daba dinero. Y esto teniendo en cuenta que la casa, la ropa, la comida y todos los lujos los estaban pagando ellos, siendo el centro de atención de los videos. Ruby admitió también que una vez que cumplieran 18 años, ya no serían recibidos en la casa. No podrían quedarse ahí, obligándolos a salir al mundo. Les recuerdo que ellos eran la razón por la que Ruby siquiera tenía trabajo, que era grabar a sus hijos y exponer sus vidas. Esto también tiene repercusiones más allá de las relaciones cercanas de estos jóvenes. Si alguno de ellos quería trabajo, y en el proceso de contratación alguien buscaba en internet sus nombres, seguramente aparecían los años de contenido sobre sus vidas y todo lo que la gente estuviera diciendo sobre ellos en redes sociales. Ella y su esposo no querían que volvieran a la casa luego de los 18 años, pero tampoco es que les estaba dando muchas opciones. Los propios niños decían que no tenían amigos. La gente los ignoraba, se burlaba de ellos. Imagínense lo que debía hacer entonces: salir al mundo intentando buscar trabajo, un lugar para quedarse, en esas condiciones. Más aún, tenemos el ejemplo de Sherry, que salió al mundo y se dio cuenta de que todo era al revés, de que le habían enseñado muy mal cómo eran las cosas. Como parte de todo lo que estuvo saliendo, también me parece interesante mencionar que algunos usuarios de internet vieron esto como una oportunidad perfecta para hablar acerca de su experiencia con esta familia. En ocasiones, la casa de Jody, en realidad no la de Ruby, funcionaba como Airbnb, es decir, que alquilaban una habitación. Hay gente que tuvo experiencias raras y les quería contar un poquito. Pero recuerden tomar estos datos con pinzas porque igualmente, por más reales que parezcan, no tenemos forma de comprobarlas. Pero la realidad es que esta historia no es muy diferente a cómo describen a Ruby sus propios vecinos, la gente que vivía con ella en el mismo barrio. Esta historia habla de una pareja que decidió alquilar una casa para su luna de miel y terminó en la casa de Jody. Dice: así que lo alquilamos teniendo cero idea de quién era ella o Ruby. Llegamos a la casa e inmediatamente insiste en saludarnos. También, hasta entonces, teníamos la impresión de que el Airbnb era un edificio separado en la propiedad. No lo era, era un ala conectada. Mi marido y yo inmediatamente sentimos vibras extrañas de ella. Solo usó su nombre en el anuncio de Airbnb, pero la red Wi-Fi usaba su apellido. Así que mi marido sumó 2 y 2 y la buscó. No podía creer lo extraño de este culto mormón. Honestamente, estábamos súper incómodos. Una de las principales razones por las que reservamos Airbnb fue la bañera de hidromasaje en el patio trasero. Tuvimos que enviarle un mensaje para que lo encienda cada vez que queríamos usarlo. Y tenía ventanas de piso a techo de la casa principal, por lo que constantemente sentíamos que nos estaban observando. Definitivamente mataba el ambiente. Oh, y olvidé mencionar que la puerta no se cerraba, así que literalmente no tenía protección por si alguien entraba en nuestra habitación por la noche. Literalmente puse un taburete frente a la puerta para que se cayera e hiciera un ruido fuerte para despertarnos si alguien intentaba entrar. Y no es que solo personas que tuvieron la oportunidad de estar en esta casa dijeran que las cosas ahí dentro eran raras. Los vecinos también comenzaron a hablar al respecto. Algunos dijeron que Frankie se insertaba en la vida de otros vecinos. Uno de ellos citó un caso en el que les dio un sermón sobre lo que ella llamó carteles inapropiados de mujeres posando en pantalones cortos que se exhibían en el garage de una casa. Es decir, nada que le incumbiera. Tenía interacciones cuestionables con otras personas. Ruby era muy prejuiciosa. Los videos que hacía en 8 Passengers eran tan raros que a día de hoy, si buscas en YouTube cosas sobre ese canal, aparecen compilados semi-graciosos y editados del contenido que subían. En estos, muchas veces se llamaba la atención a cosas que parecían muy raras en cuanto a las reacciones de los chicos.
Según tenemos entendido hasta ahora, el año pasado Ruby echó a su esposo Kevin Frankie de la casa, así que no tenía ya tanto contacto con la familia. De hecho, él mismo hizo un video acerca del tema. Hace poco salió la noticia de que Ruby y Kevin habían estado viviendo separados oficialmente desde hace ya 13 meses. Kevin dice que espera seguir con todo el proceso judicial por el bien de sus hijos. Pero la realidad es que no tenemos el contexto completo del por qué los niños estaban en esa situación. Si Kevin intentó llevarlos y no pudo, si quizás estaba hablando con abogados por el bienestar de sus hijos, o si no hizo absolutamente nada. Se está hablando mucho de una dinámica entre Jody, Ruby y Kevin, que hace ver a Ruby y Kevin como dos víctimas de las enseñanzas de Jody, diciendo que ella fue quien les dijo qué hacer con los niños y cómo tratarlos. Pero la realidad es que había 1000 videos en el canal de 8 Passengers donde se puede observar perfectamente que Ruby y Kevin estaban de acuerdo en cómo educar a sus hijos. That's my homework. Homework. I need that to turn that in tomorrow. Yes. No, I'm serious. That's like half my grade right now. Yeah, I know. You have something in the bag that you would like out. You can pay cash for it, so you learn the value. Whatever isn't claimed by the end of the day goes in the garbage. But we had a child who was showing up dishonest, irresponsible, not humble in the home, dishonest, irresponsible, not humble at school, dishonest, irresponsible, not humble at peers' homes. But there was one place he always showed up, football, and he did exactly what the coaches said. The coaches loved him, the teammates loved him. And I remember the day when I had a shift in perspective. It was like, because that's the only place he's showing up responsible, that's the one thing that he needs to get rid of. Según el abogado de Kevin, ella no veía a sus hijos en lo absoluto porque Ruby decía que era mejor para trabajar en la relación familiar e insinuó que la pelea entre ellos dos había sido por un tema de crianza. Sin embargo, la familia de Ruby dice que Kevin no hizo suficiente por sus hijos y para salvar la situación. Como dije, Kevin sabía y estaba de acuerdo con lo que se hacía en la casa, pero está claro que se pudo haber arrepentido. Además, lo que se veía en los blogs fue progresivo y los castigos eran cada vez peores. No fue algo de la noche a la mañana. Hablando de familia, las hermanas de Ruby tienen sus propios canales de YouTube y redes sociales. Hace unos días pudimos ver sus videos explicando la situación, al menos una historia breve de lo que ellas sintieron que pasó. Es claro que tienen sus propios puntos de vista de cómo fue cambiando la situación. Julie, una de las hermanas, mencionó que Ruby había empezado a buscar terapia familiar hace unos años porque lo necesitaban y que ahí comenzó a aprender de una mala fuente. En este caso estamos hablando de Jody. Dijo que a ellas no les gustó lo que habían comenzado a hacer ni las enseñanzas que estaban llevando a la familia Frankie. Hace unos 3 años, las diferencias entre las hermanas llevaron a Ruby a dejar la familia. Se alejó completamente y llamó a su madre para gritarle acerca de cosas que sentía que había hecho mal. Julie lo describe diciendo que Ruby había comenzado a inventar mentiras acerca de su propia vida o inventar memorias, agarrando cualquier pequeño detalle insignificante. Después de eso, según Julie, Ruby seguiría mintiéndole a todo el mundo. Cuando Sherry y Julie se volvieron a juntar finalmente, pudieron hablar acerca de lo que estaba pasando puertas para adentro, y Sherry pudo entender algunas de las mentiras que su madre le había contado. Por un lado, siento que estuvieron obligadas a hablar del tema porque mucha gente se enteró que Ruby tenía familia con sus propios canales de blogs y fueron a atacarlas. En el video que hizo la otra hermana, Bonnie, habla también un poco más en profundidad de este tema. Bonnie mencionó algo que es completamente verdad y que mucha gente no ve. Es muy fácil escribir en comentarios de redes sociales culpando al resto de la familia de Ruby por no haber ido hasta su casa a defender a sus hijos. Es muy fácil decir, yo tiraría la puerta y me los llevaría. Pero la realidad es muy diferente, son cosas difíciles, porque uno, en este caso en particular, Ruby había cortado todo contacto, por lo cual no podían acusarla de algo específico, no tenían pruebas de lo que pasaba. Y dos, todo eso de llevarse a los hijos a la fuerza o irrumpir en la casa son crímenes. Dijo también que la única persona que estaba en la capacidad de hacer algo era Kevin y no tenía contacto con él. Tampoco hizo algo para sacar a sus hijos de ahí, siendo que esa era su responsabilidad. Para la familia de Jody no es una sorpresa lo que está pasando. Una de sus sobrinas, Jessie, dio una entrevista en la cual habló acerca de sus experiencias con ella. Durante su adolescencia la dejaron poco más de un año a su cuidado y también bajo esta especie de terapia. Entonces, al ver cómo se expresaba Ruby y todo lo que estuvo saliendo a la luz en las últimas semanas, reconoció bien lo que estaba pasando. Todo eso, todo lo que Ruby decía, partía de Jody. Ruby didn't come up with this.
Ruby obviously supports it, but this is coming from Jody. I experienced being tied. I experienced being duct tape. I experienced being blindfolded, severe isolation, severe emotional, spiritual, and psychological abuse, being told I shouldn't be around other people. I was dangerous to be around. People were afraid of me to the point where I was afraid of myself. She accused me of being a sex addict, addicted to masturbation, to the point where I wasn't allowed to use tampons. I never was allowed privacy unless I was isolated. That included the bathroom because she was convinced that I was just constantly masturbating. She was convinced that I was addicted to porn. I had never seen porn at that point in my life. She used religion and God as a mode of control. She wanted to make my life so uncomfortable that it would force the sin out. En esta entrevista y en lo que dice Jessie en general en los medios, hay un detalle que no se nos puede escapar y parte de la pregunta, ¿cómo es que Jody podía infiltrarse en la vida de otras personas y hacer que confíen en ella? Esto es importante porque permite la idea de que esto le puede pasar a cualquiera, y es que la misma iglesia la promocionaba. Entonces, si su iglesia decía que confiaba en sus intenciones y en lo que transmitía, las personas que iban a ese lugar también confiarían en ella. Con todo esto, igual tenemos que decir que no significa que Ruby no tenga responsabilidad en lo que pasó. Por más manipulación que hubiera, ella decidió dejar a cargo de Judy a sus hijos y en general seguir sus prácticas. Pero no es ni será el único ni el último caso de manipulación que se ha visto en la historia y tampoco en este canal. ¿Se acuerdan del caso de los Devedrines? Les dejo ahí en la que está en pantalla el caso por si quieren verlo. Pero eran una familia que fue manipulada por un solo hombre de forma que se quedaran encerrados en su casa y le dieran control total a él. Si puedes manipular de esa forma a tanta gente junta, ¿por qué no podrías con una sola persona? Gente así usa ciertos discursos y forman toda una historia alrededor de lo que quieren que creas. Hablando de mormones, por ejemplo, en este caso, se habló bastante de una tal adicción sexual de parte de Kevin. En esta religión han testificado varios exmiembros que se les llama así a gente que alguna vez ha llegado a mirar porno o a masturbarse, pero para nada adictos al sexo en estándares comunes. Este es el tipo de criterios que siguen. Al ser tan estrictos pueden llevar a extremos los castigos. Esto es solo un ejemplo para que puedan entender cómo se pudo haber dado esta situación y que es más común o fácil de lo que puedan pensar. If you're paying for therapy, I'd say I'm stopping. I'm not paying for therapy. I don't know what 21-year-old can afford to go to therapy. You don't get to control what she says in therapy, but you can say I'm done paying for it. I don't know if she's being reinforced by her therapist. I don't know. I hope she's not, but she could be because therapists across the board are quite enabling. En este caso, Jody usaba justamente su influencia en la iglesia y sus reglas estrictas para castigar a otras personas con el permiso de la gente que estaba alrededor. Como les dije antes, Jody Hildebrandt había perdido su licencia después de una denuncia de parte de una persona llamada Adam Paul Steed, quien acusó a la mujer de perjudicarle la vida. Ella era su terapeuta y consejera matrimonial por el 2008. Steed dice que Hildebrandt reveló información confidencial sobre él a la Iglesia Mormona y a la Oficina del Código de Honor de la Universidad Brigham Young, lo que llevó a su expulsión de la escuela y a su destierro de los servicios de la iglesia. Jody admitió haber revelado la información confidencial con los miembros del clero y con la universidad. En resumen, de las personas que tuvieron contacto con Jody, lo que se resalta es que puede arruinarte la vida de muchas maneras. Transgendered, as they call it. That's just a made-up word. Somebody made it up, and there still isn't any truth to it. There's no truth in I was born in a wrong body. Even though someone says, but I feel it, doesn't matter if you feel it. I feel all sorts of things on a daily basis, and most of it's like completely dramatic and wrong. Como les decía, Ruby Frankie se enfrenta a 6 cargos de abuso infantil agravado. Jody Hildebrandt también se enfrenta a 6 cargos de abuso infantil agravado. Cada cargo conlleva una pena máxima de 15 años de prisión y una multa de $10,000. Lo interesante es que parece que ninguna de las dos tiene un gramo de vergüenza. Primero apelaron a que tenían problemas de salud para intentar zafarse de estar en la cárcel, y ahora Ruby hizo algo que a todos nos dejó pasmados. Ruby Frankie se puso a llorar en la corte mientras comparecía en una audiencia de refugio para sus 4 hijos menores para determinar la custodia. Hablando en esta sala,
En lo que es conocido como un hearing, Ruby afirmó que uno de sus hijos menores había abusado sexualmente de su hermano y abusó de varios otros miembros de la familia y niños en el barrio en el que vivían a lo largo de estos últimos años. Y ustedes se preguntarán entonces, ¿es esto un intento de justificación? Así parece. Tiró a uno de sus hijos al muere para decir que todo lo que venían haciendo era porque lo querían parar. Lo interesante es que gracias a la sobrina de Jody, podemos ver que estas personas consideran pervertidos sexuales a cualquiera, incluso a gente que ni siquiera sabe lo que es el sexo. Con todo lo que vimos antes, se hace muy difícil creerles. Por lo tanto, Ruby y Jody seguirán estando en prisión, no tienen fianza y no parece haber forma de que salgan. De momento, una de las personas que estuvo encerrada con ella dijo que estaba teniendo un trato preferencial. Pero la verdad es que mucho más que eso no va a obtener. Su propio abogado dice que no ve en el futuro que salga de la cárcel. Así que, veremos. Por ahora sabemos que hay dos hijos que están fuera de la casa. Una de ellos es Sherry y la otra es Chad. El mayor rubio, al cual por alguna razón, en varios clips de los videos de 8 Passengers se lo ve renegando con su madre. Actualmente no sabemos mucho de él. La persona que está más involucrada en ver que todo esto se resuelva es Sherry, al menos de manera pública. Este caso lo voy a dejar un poco corto, como pueden ver no dura todo lo que podría durar. Hay muchísimo material en internet y aparte salen actualizaciones cada 5 horas. Todos los días. Por lo tanto, vamos a hacer una parte 2 dentro de 2 meses para poder obtener todo el resto de la información junta. Así que, hasta acá llegamos con el video de hoy. Díganme qué opinan acerca de este caso abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Acá están los miembros y los Patreons del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, se cortó la cámara. Bueno, así que acá a la derecha tienen un video nuevo, acá a la izquierda tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.